Antes de comenzar, si ya estás aquí o eres nuevo en el canal y te comienza a agradar el contenido, por favor suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Así que a darle duro y sin apuro. Y que hay de nuevo, banda, bienvenidos a otro video para el canal de SK. Estamos pues en las puertas del Mictlán, en las puertas del Averno. ¡Damn! Maldito, me acabas de robar mi arma. Ok, ¿te la cambio? Cámbiamela. Unos momentos después. La Flame Tower. Ok, vamos hacia allá. Como les digo, ya varias veces me ha quebrado este escarabajete horrible, porque es un infeliz. La mera verdad, no esperaba que tuviese un escudo. Y también me he bañado, porque las veces que he llegado con él, he llegado sin un arma melee. Sin un arma melee, lo cual está bastante, bastante jodidecho. Pero en fin, son cosas que... Órale, te mueres. Órale, órale, órale. También esos changuillos. Hay unos changuillos que traen una Gatling. Una Gatling súper pesada. Que como que pareciera broma, pero siempre te pegan ahí donde estás. Como que ven el futuro y ya saben cómo deletearte. Cómo aplicarte la 13-14. Cómo aplicarte la del pulpo. Ok, aquí la meta es llegar con dicho escarabajo con nuestro escarabajito de cristal. Ok, aquí tenemos un refil de energía, un refil de balas, por lo que no tendremos miedo a usar a nuestro amiguito. Vámonos. También hay que tener mucho cuidado con esos de la lanza, porque quita muchísima vida. Y también esos que traen el arma. Oh, 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 rayo, 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 rayo. Se me complica. No obstante que también está plagado de ratas. Tienen que tener mucho cuidado donde pisan, porque si se caen, están en el hoyo. Ok. Adiós. Adiós, perro. Creo que aquí lo mejor que puedes hacer, por lo que mejor puedes optar, es por traer un arma melee que te cubra pues golpazos. Y por cierto, estaba viendo un video en YouTube de un chico que también hace videos de Soul Knight. Lo vi ya de madrugada, así que no recuerdo mucho de dicho video, donde traía una espada láser triple. No doble como la de Dharma Hull. Es triple. Traía una espada láser triple. No sé si aún existe en el juego esa espada, así que coméntenmelo, chicos, chicas. Díganme si aún existe. Y pensé que era el rifle de gas venenoso. Cuéntenme si es que esa arma todavía existe, porque se veía súper rota, se veía súper chingona. La verdad que esa arma de triple cabeza láser se ve estupendamente poderosa. Ay, 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 ay. Se me olvida, perdón. Se me olvida. Como les comento, hay que usar... Uf. Golpea. Quítatelo lo más rápido posible. Tengan mucho cuidado también con estas, pues, filas de huesitos, porque salen ratas, y las ratas también tienen unos efectos que van desde envenenamiento, congelación y quemado. Así que tomen en cuenta eso. Cuidado con las filas de huesos. Ok, esto no me interesa. Y otra cosa que les quería preguntar, ustedes que ya llevan más tiempo jugando en Soul Knight, cuéntenme, ¿aún te cuentan las monedas cuando terminas una partida? O sea, aquí la pregunta es, ¿si se convierten en gemas al 100%? Porque no sé si sea un bug o no me da las monedas que se supone me debía de dar. Incluso antes de la actualización me daba más monedas cuando ya le empecé a agarrar la onda y empecé a acabar el juego. Me empezó a dar más y más monedas. Entonces ahorita, o ahora en estos momentos, ya no es lo mismo. Raid, voy a tener que regresar. Es algo que no me gusta, pero lo bueno es que tenemos mando, usamos el mando y no hay tanto problema por ello. Ok. Vámonos. Sáquese de aquí. Junto a nosotros. Mira, vámonos. Quítese de aquí. Órale, perro.
Ah, que no se murió. Sáquese de aquí. ¿Dónde está el otro? Falta un infeliz. Ah, ya está. Estaba. Ok. Lo bueno aquí es que usamos mando, usamos la cruceta. No te caigas, por favor. Rayos. ¡Pero qué imbécil! ¡No puede ser! Retírate, Harry. Voy a dispararle. ¡Oye! ¿Es en serio? Ah, creo que está demasiado... Está demasiado grandote. Entonces, ahí, fallo. Fallo nuestro total. Ay, carajo. Hay muchos changuitos de estos, órale. Sácate de aquí, órale, sáquese de aquí. Sáquese de aquí. Hay que darles con mano dura, porque si los dejas, abusan y uno no quiere eso. Sácate. ¿Ya viste? Me quitaron el escudo por confiar. Por confiar en ese changuete. Pero bueno. Le dimos sus bastonazos. Creo que su ancestro, el mono dorado o máscara de oro, estaría súper, súper orgulloso. Rayos. ¿Cómo me pude haber caído ahí? ¡Me lleva la cachetada! ¿Qué es esto? Bazooka de hielo. Es que no sé. La vera verdad no sé. Yo preferiría traer un rifle de asalto que traer eso. Órale, este carnal sí me comprende. ¿Se nota que va a ser un video largo? ¿Se nota o no se nota? Díganme ustedes. ¿Terapia eléctrica? ¿No gasta? No me digas que es de las que siguen, porque esas me matan. A ver. ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Tranquilo! ¡Ah, rayos! ¡Quítate de aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me hicieron dos hijos con esos golpes que me acomodaron. ¡Malditos enfermos! ¡Quítate! ¡Quítate de aquí, ratón! Quítese. ¿Ya ven? Hay que cuidarse de esas filas de huesos, porque en un 2x3 te pueden quebrar. Así como me quebraron la vida. Oh, me quitaron bastante vida. Mira, infames, infelices, descarados. Bueno, aquí tenemos vida. Aquí tenemos vida. Este hay que cuidarlo. Vamos allá. No, se me olvidó. Ok. Se me olvidó lo que tenía que hacer. No me gusta para nada esta arma. Lo siento, caballero, pero me fallaste. Achúntale. Eso. Vamos, que me crezca la macana. Digo, que me crezca el bastón. ¡Cochino! Para meter unos catorrazos bien sabrosos, bien macizos. Ok, vámonos. Sáquese de aquí. Miren, ese es el chango que les comento que trae la Gatling. Bueno, que traía, me lo acabo de quebrar. Me lo acabo de quebrar al infeliz. Mira, el de la lanza también. Venía para ponerse pesado. Tenemos un refil de salud. Ok, mira, sácate. ¡Oh! Lo mandé a China de ese golpe. ¡Qué enfermos están! Vamos. Qué buen golpe le acomodé en toda la careta al pobre esqueletillo. Sácate. Mira, ahora sí en todo su esplendor. También lo mandé a China. Adiós. Sácate. Oh, también están esos del taladro, pero esos no son tan peligrosos. Son más peligrosos esos esqueletillos. Uy, uy, uy. Son más peligrosos los esqueletillos porque son un montón y entre tanta conmoción, pues no sabes ni para dónde moverte. Pensé que era un ítem. No, no era nada. ¡Oh! Me dieron un jabalí siniestro. Rayos, ¿por qué justamente me lo tenían que dar ahora? ¿Por qué? Ok, sí mencioné que era un video largo, ¿verdad?
2 horas después. Hay que intentar llegar con el Kizaru, digo, con el Kabuto de oro. Ah, ok. Deja que me crezca el báculo, sin albur, porque ustedes son bien albureros. ¡Cielos, qué macizo! Luego ando empezando fechorías. Y no, eso no es de Dios. Así que, tranquilos, calmados, serenos. Mientras no me salgan de esos de la matralleta, de la Gatling, está bien chido esto. Vámonos, sáquese de aquí. Ah, no me gusta que te puedas caer. Sí, no quita mucho de vida, pero se nota. Ahorita verán el porqué. Quédate aquí, no te confío. Sinceramente no te confío en nada, más de que te vas a caer también. Quédate ahí. Ok, esta me puede recuperar 1 de vida. Tenemos dinero. Hay un símbolo de exclamación abajo. Ay, que sea una tienda. No es una tienda, pero esto me viene genial. Entonces con 2 y 1 más de vida serían 5, por lo cual 6 de escudo nos da un máximo de 10 de vida. No la vayamos a regar, por favor. Lego, concéntrate. Nunca te he pedido nada en la vida. Concéntrate ahora, por favor. ¡Pégale! ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando, infame? Sácate. Ah, mira. ¿Ya ves? ¿Ya vieron? Estos son los problemas a los cuales les hacía la mención. No, sácate. No voy a dejar que ni me toques. No. Eso es cosa del demonio. Te lo dije. Se lo quebró mi ayudantito. Eso sí es de gángsters. De gángsters. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ok, se fueron al carajiño. Y no sé si vaya a ganarle. Pero bueno, la esperanza es el último que muere. Venga. Ay, creo que me pasé. Si podemos, amigo. Concéntrate. Miren, es que están esos que... Ah. Ok, cinemática tocha. Vamos a intentar ganarle a la escarabaja esta tocha. Guardián de las tumbas. Cállate. ¿Por qué golpea de esa forma? No tengo la menor idea. Si ven, se carga la vida. El muy infeliz. Se carga la vida. Ok, sácate. Ok. Vamos, que se puede. Vamos que se puede. Uy. Déjame. No, pega. Pega. Sí, pégale. Todo lo que puedas. Pégale. ¿Por qué se carga la vida? ¡Fo! ¡Wow! Eso era algo que no me esperaba. No estaba en mis planes, la mera verdad. No estaba en mis planes que me pegara de esa forma. Vamos, dime que te vas. Dime que te mueres. ¡Descansa en pedazos, infeliz! ¡Descansa en pedazos! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Vamos! Maldición de los saqueadores de tumbas. No eres inmune al veneno. Las siguientes 4 cajas estarán vacías. ¡Ajá! Eso es nuevo. Eso me recuerda mucho a la maldición que te ponían en Dead Cells. ¡Wow! Pero valió la pena. ¡Oh, no se muere! ¡Lo derrotas! Excelente, amigo. Buena batalla. Con que esta... Ah, sí, menciona que en las siguientes 4 cajas no va a haber nada. Ok. Me quebraron a nuestro pequeño escarabajito. Bien hecho, amigo. Lo diste todo. Descansa. Te lo mereces. ¿Y tú, grandulón? Me pelaste todo el bastón. Adiós. Estás enfermo, Bruce Wayne.
Y nada, chicos, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero y que les sea de su agrado. Pudimos derrotar al escarabajete de oro. Y nada, déjenme en la caja de comentarios si a ustedes también se les dificultó. Al parecer, el bastón de oro o el bastón dorado es el elegido para esta misión. Y nada, ya saben que yo soy Lego y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.